Se le atribuye al filósofo alemán Federico Nietzsche esta advertencia: sin la música, la vida sería un error. A menudo durante el último tiempo destacamos en distintos espacios cómo Medellín, en muy relativo poco tiempo, salió de la oscuridad a la luz. Se repuso de una época terrible, azarosa, denigrante para todos, dolorosa. Muchas cosas intervinieron para que la ciudad sea en ese poco tiempo lo que hoy es. En ese tiempo entonces la ciudad era casi repudiada y nadie quería venir. Hoy todo el mundo quiere pasar por Medellín. Y Francis Fukuyama, autor de libros que leen los grandes economistas en el mundo y los gobernantes, dijo en Medellín que esta ciudad es la mitad de un milagro y Medellín va camino a ser el milagro entero. A mí no me queda duda de que dentro de los numerosos factores que han hecho que Medellín se levante, está la red de escuelas de música de Medellín. Ese es el tema de esta tarde aquí en Parihueleando con Vos. Conversación del final de la tarde en Telemedellín, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse con Telemedellín y gracias por estar con nosotros en Parihueleando con Vos a las 4 de la tarde. No podría omitir esa hermosura de violín, como Catherine nos estaba ahorita tocando el violín. Es como que esas cuerdas transmiten una energía simplemente a nuestro cuerpo. Si ustedes estuvieran acá, al corazón, al alma. Eso es lo que pasa con la música, transforma, educa. Cuando a nuestros hijos, adolescentes, en vez de darles tiempo de ocio, les damos de pronto el deporte o le damos la música, herramientas para transformar su vida, para entender que hay aún más que estar simplemente haciendo nada, nada en la casa. Hablamos mucho, muchas veces aquí de educación, Luis, hablamos de qué hay que hacer con los muchachos cuando están por mal camino. Y esas son opciones, la música o el deporte. Entonces, sí, vamos a hablar de la red de escuelas de música de Medellín. En este momento hay 4.600 estudiantes, 27 escuelas de música, 13 de cuerdas frotadas, 13 de vientos y percusión y una de músicas colombianas. Vamos a hablar de todo eso, pero no antes nos vamos a ir porque hablando también de temas de educación, estamos muy contentos. Hoy 250 niños volvieron al colegio, volvieron a la institución educativa Nuevo Occidente, y eso para nosotros es muy rico recordar y contar lo que está pasando en nuestra ciudad, porque hace poco teníamos acá al secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, y estábamos hablando de todos esos procesos y de qué pasa con esos muchachos que no vuelven, que no van a la escuela. Entonces, qué rico por las personas que nos están viendo de Nuevo Occidente. Un abrazo muy grande y qué rico que nuestros
niños están otra vez en una institución educativa. Luis, y bueno, yo me muero de las ganas por saber qué tenemos hoy en las Luis Efemérides. Luis, bien, hoy es 2 de marzo de 2018. Hace 402 años, 402, el 2 de marzo de 1616, el visitador y oidor real, o real oidor se decía mejor, de la provincia de Antioquia, Francisco Herrera Campuzano, fundó la aldea San Lorenzo de Aburrá, el primer poblado en lo que hoy conocemos como el Valle del Aburrá, poblado que se considera el inicio de la capital Medellín, de la capital de Antioquia. Se llamó San Lorenzo de Aburrá, pero también se denominó Sitio de Aná, el nombre de una quebrada que hoy se llama Santa Elena. 59 años después, en 1675, el gobernador Miguel de Aguinaga, digamos que le da vida a una orden por cédula real del rey de España para que Medellín se llamase Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Por eso fue el 2 de noviembre de 1675, por eso muchos conmemoran el aniversario de Medellín en la fecha del 2 de noviembre, pero siempre se ha defendido que el verdadero, o sea, que Medellín cumple los años es el 2 de marzo por la fundación del primer poblado en 1616. O sea que estamos cumpliendo años. Felicitaciones para todos los medellinenses y para usted que le gusta tanto contar esa historia. ¡Qué rico! Esa y muchas otras. Esas que y se muchas despegan otras. De ahí. Sí, señor. Muy bien, Natalia. Vamos a comenzar entonces, vamos a presentar a nuestros invitados. Juan Fernando Giraldo, director de Red de Escuelas de Música de Medellín. Juan Fernando, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio tan chévere, tan especial, a conversar de este programa tan querido por todos, por toda nuestra ciudad, como es la Red de Escuelas de Música de Medellín. Y la violinista, ya usted lo dijo, es Katherine Flores. Katherine es estudiante de la Red de Escuelas de Música de Medellín, violinista. Katherine, ¿de qué escuela sos? De la Escuela de Red de Música de Alfonso López. ¿Cómo? ¿De dónde? La Escuela de Red de Música de Alfonso López. Del barrio Alfonso López. Muy bien, hombre, Juan Fernando, bienvenido. Esta semana hablaba con usted también en otro programa sobre sí, la señor. Red de Escuelas. Sí, esto es un programa que definitivamente tiene mucho para contar. Es de, lo, pues, es de las cosas, de las tantas cosas bonitas que tiene Medellín para contar. Hablemos de la historia, Luis. Empecemos contando cómo fue que nació este programa, por qué querían una red de escuelas en Medellín, qué fue lo que encontraron en ese momento, cuándo nació. La Red de Escuelas de Música de Medellín se crea a partir de dos acuerdos, ¿sí? Uno en el año 96, que fue el 02, y otro en el año 98, que fue el 03. ¿Sí? ¿Por qué el arte? ¿Por qué la música? Ah, bueno, ya un poquito más adelante, más cercano a estos años. La red se crea en el 90 y qué. Año 96. Se cree por acuerdo municipal. Sí, señor, por acuerdo municipal. Y ya después nos enmarcamos en un programa que se llama en un programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana que se llama Redes de Formación Artística y Cultural. No solo somos la Red de Escuelas de Música de Medellín, sino también la Red de Danza, Red de Artes Visuales, Red de Artes Escénicas. Somos cuatro redes de formación. Hace 22 años. Hace 22 años, sí. Ahora, ¿por qué la música? ¿Por qué el arte? Para acompañar este tipo de procesos de construcción de ciudadanía, porque como usted lo decía ahorita a través de esta máxima tan conocida de este gran filósofo alemán, a través de la música y el arte nombramos lo innombrable, ¿sí? Esto a veces no se puede a través de otras disciplinas del ser humano, entonces ha demostrado ser en muchos procesos históricos en el mundo que es un elemento muy exitoso a la hora de acompañar estos procesos de construcción de ciudadanía y de fortalecimiento de la convivencia. Está lista Ana López en Robledo.
televidente número uno. De Parihueleando con vos, Ana, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, no tengo buen retorno. Pero nosotros sí, tranquila, adelante. Muy buenas tardes, Luis Alirio y a Natalia y los invitados, en especial a Katherine. Katherine es una niña que conozco desde muy pequeña. Katherine, no sé si sabrás que soy Ana, la cuñada de Román, el chef. El caso es que yo he visto la evolución de Katherine en esa disciplina, e igual como los papás, esa entrega total del empuje y el empeño que le han dedicado también a Katherine para que ella logre su objetivo. Y también quisiera, como dentro de mi experiencia personal, que le estaba diciendo por el interno a Luisa, que no suena prepotencia, pero soy la mamá del mejor DJ de aquí a nivel nacional. Me siento este momento muy orgullosa de ser la madre de Febe, el mejor DJ, y muy reconocido también, a futuro, pues si Dios lo permite, se me va a ir al exterior. El caso es de yo convocar y decirle a los papás que la música sí es vida, la música es una luz de esperanza, de alegría, y lo digo porque es vida, porque cuando nosotros vivimos en el momento del enamoramiento dedicamos canciones hermosas, cuando en el momento ya de que fallecemos también dedicamos canciones también muy lindas. Y en este caso era que cuando mi hijo tomó esa decisión de ser músico, productor musical, resulta y sucede que yo fui muy necia, porque yo quería que mi hijo se dedicara a ser médico pediatra como él lo había soñado alguna vez. El caso es que yo siempre me dediqué como a esa parte de visualizarlo en la parte médica, pero él viendo que él tenía era otras actitudes y aptitudes que realmente él estaba descubriendo en sí. Sin embargo, yo era muy necia y muy, aconsejándole que no era el buen camino, que la música realmente no era algo bueno, ni para su vida, ni en su parte financiera a futuro. Resulta y sucede que ya hoy en día él me ha cerrado mi boca, y ya hoy en día he reconocido que la música no es que dé tanto el dinero, pero sí el sentido de que realmente es una pasión muy linda, muy hermosa, y aprendí a respetar esa decisión a mi hijo, y hoy en día lo digo con mucho orgullo, y lo digo de oreja a oreja, Luis Alirio y Natalia y los invitados, es la pasión de mi hijo, y hoy en día lo admiro, me siento la mamá más feliz y la mamá más orgullosa y la abuela más orgullosa de tener el músico y el productor musical que es. De todas maneras, les deseo un feliz fin de semana y bendiciones a todos. Eso no es ninguna arrogancia, es reconocimiento. Felicitaciones, doña Ana. Y... vamos, sigamos entonces. No, pero conectando con lo que dice doña Ana, ¿cómo fue con tu mamá? Porque Ana está contando que ella, pues al principio, por mucho rato, ella quería que su hijo desistiera de ser músico y le decía, no, vete por ser pediatra, es mejor ser pediatra. Y eso pasó muchísimo, pero ya hay muchos lugares donde se estudia música. Y eso sí da plata. Y eso sí da plata. Y eso sí es una carrera. Entonces, ahí hay algo que estamos cambiando. Pero aquí tenemos otro ejemplo y es el de Katherine. Entonces, ¿cómo ha sido tu mamá? ¿Te ayuda o te dice, no, Katherine, por ahí no es la cosa? No, ella fue la que me inculcó en la música. En realidad, ella me ha dicho que sea lo que yo quiera hacer, que ella va a ser feliz y yo soy feliz. Ah, bueno, qué tan bonita. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Pero mayor o menor? Mayor. ¿Y a él le gusta? Sí, le fascina la música. ¿O él también estaba en la escuela? Él tocaba el clarinete, pero no estaba en la red. Él estaba en el ENILEM. Nosotros aprovechamos la pregunta de Ana López, pero no le hemos preguntado a Katherine cómo llegó a la red de escuela de música. Mi mamá me había propuesto que hiciera algo, no sé si era pintar y eso. Yo quería antes arte, pero ella me dijo que no, que fuera un instrumento como mi hermano. Y me propuso el violín. Yo no estaba muy segura, pero acepté. Cuando entré, estaba muy desmotivada, pero después la red me cambió mi vida completa. ¿Pero por qué? ¿Porque los amiguitos eran queridos, los profes eran queridos? ¿Qué fue lo que te motivó? Todo. Los maestros, la forma de enseñar. Como todos éramos una familia, entonces nos integramos más. Muy
Bien, bueno, estamos hablando de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Estamos parihueleando con vos. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Estamos esperando sus llamadas, pero en un momentico, porque nos vamos a un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Estamos en Parihueleando con vos y esta tarde conversando con el director de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Hombre, ¿desea tinto? ¿Por qué no? Tengo tintico aquí y usted, pues. ¿Y a Caterín qué le damos a Caterín? No, yo estoy bien. Usted no toma tinto, ¿cierto? A veces, pero no mucho. Se vuelve ruda, como decía mi mamá que me decía cuando era niño, no tome tinto que se vuelve ruda. Sí. ¿Los puedo servir, Luis Alirio? Yo se los sirvo tranquilo, no, no bueno, me preocupe. Agüita, le damos agüita. Yo le había pedido un juguito para usted a Natalia y no lo trajo. Mentiras, Natalia, María Luis. Juan, explíquenos un poquito si es una escuela, ustedes tienen dimensiones o cómo trabajan integralmente como el desarrollo de la música, pero veo a la niña también muy contenta. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones que ustedes trabajan en la Red de Escuelas? Hablando un poquito de la historia del programa, en un inicio, el desarrollo de ese, pues, de ese programa de formación respondía mucho a las características y capacidades de cada dirección de escuela, ¿cierto? A partir del 2005, con la vinculación de la Universidad de Antioquia al programa, ¿sí?, se inicia un proceso de sistematización, de estructuración, una reflexión curricular en torno a ese modelo de formación, ¿sí? Entonces, lo más importante del programa es el disfrute de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Hay consecuencias muy bonitas de todo este proceso y es que hay muchos de nuestros chicos que encuentran en la música su proyecto de vida, ¿sí? Pero el propósito fundamental es que ellos disfruten, encuentren un lugar en el mundo, tengan una manera de habitar el mundo, como es la música, como es la poesía, como son las artes, a través de la música, y sean felices. O sea, que no es una imposición, no es que el chico que vaya a la Red de Escuela de Música tiene que ser un músico, sino que es también el espacio para desarrollarse integralmente y para aprender de música. Para nada, la música digamos que es la punta del iceberg o es el pretexto, ¿sí?, para generar un entorno protector, para pues para que nuestros chicos encuentren una familia, ¿sí? Y hablamos de unas áreas comunes, no solamente se ve el aprendizaje del instrumento, también hablamos de áreas como coro, expresión corporal, tenemos un acompañamiento completo por un equipo de profesionales altamente cualificado en todas las dimensiones, digamos, de la formación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Vamos a la Pilarica, ya en el norte occidente. Blanca Henao, en la Pilarica. Blanca, buenas tardes, bienvenida. Aló, buenas tardes. Bienvenida, parihueleando con vos. Ay, qué es esa dicha, ese programa. Adelante, doña Blanca. Yo soy la mamá de William Chiquito. Opa. Ah. Es uno de los estudiantes. Sí. Usted, ¿te acuerdas que usted lo entrevistó en el barrio ese, Alfonso López? ¿Ese ya es profesional o no? Él vive en Roma. Ajá. Sí, William Chiquito, sí. ¿Y qué? ¿Cómo está? A ver, ¿qué nos quiere contar, doña Blanca? Felicitaciones. Pues no, feliz porque yo puedo decir que soy la madre más feliz porque en la actualidad, dicen pues los que saben que supuestamente en la actualidad es el mejor violinista de Colombia. Formado en la Red de Escuelas de Música. En la escuela de Alfonso López. En la de Alfonso López. ¿De sí, señor, él ya ha venido aquí a dar varios conciertos aquí en el Metropolitano y yo feliz como mamá. Qué maravilla eso, hombre. ¿Qué piensa usted como director? Hable con doña Blanca. Doña Blanca, ¿cómo está? Bien, gracias. William Chiquito es uno de los referentes a nivel nacional e internacional de nuestra música en Colombia, ¿sí? Y es un referente de este instrumento, del violín, de este instrumento tan bello. Hay varias cosas. Tenemos artistas que se convierten en referentes nacionales e internacionales, pero en este tipo de espacios donde conversamos del programa, nos preguntan por esos referentes. Y claro, tenemos muchos casos como el de William. Sí, pero sí. Sucede igual que con la poesía.
y el poema más bello es el que se escribe por primera vez. Entonces, así como tenemos grandes referentes como William Chiquito, también digamos que los personajes fundamentales dentro del programa son los niños que están descubriendo la música, ¿sí? La relación con la belleza. ¿Cómo, doña Blanca? Igual como le tocó a mi hijo. Exactamente, todo el proceso que vivió William. Ahora, en el caso de William, tenemos un artista consumado, pero también nuestros egresados eligen otras opciones de vida, pero ya quedan con ese aporte que da la formación artística en el ser humano, ¿sí? Esa capacidad de disfrutar a través de la belleza, de relacionarnos con el mundo y con el otro a través del arte. Y no se imaginen a William por el apellido, porque es que él es grande. Alto. Y físicamente es alto, ¿cierto? Claro. O sea que, doña Blanca, muchas gracias por ese testimonio. Y que prospere William siempre. Sí, señor, y muy feliz porque a él le tocó, fue en la época dura en la que Medellín estaba tan podrido, qué pesar. Sí. Y a él le tocó todo eso y yo, vea, me tocaba ir a la 1 de la mañana a la escuela por él, a las 12, porque eso era muy peligroso y bendito sea mi Dios, mire que el que va a hacer es... Muy bien, doña Blanca Henao, en La Pilarica, la mamá de uno de los grandes que han salido, que han sido frutos de la red de escuelas de música de Medellín y que según este testimonio, pues, apoya lo que les decía al comienzo, sin duda alguna. La red de escuelas es uno de esos factores que ha contribuido a que Medellín renazca, se levante. Sí, señor. Natalia. Sí, Catherine, hablando entonces de William Chiquito, tú lo sigues, tú sabes dónde, qué está tocando, pues lo has seguido como su vida, su historia. Sí, he escuchado lo que él toca y todo, pero no tanto. No tanto. Ah, bueno. Pero vos... ¿Vos querés ser una violinista grande o pensás, ¿qué pensás hacer cuando, o pensás en otro tipo de profesión o qué? No, Catherine. Yo sí quiero ser una violinista, yo quiero ser solista. Quiero mostrarles a la gente mi versión de la música. Y bueno, Catherine, cuando estás tocando y que necesitas tanto tiempo, tanta disciplina, estudiar tanto, los amiguitos no vienen y te dicen, por ejemplo, ay no, Catherine, vámonos a bailar reggaetón, a escuchar reggaetón, otra música, esa música no es como para chiquitos, para jóvenes. No, sí me han dicho que esa música es de viejitos y eso, pero yo no los escucho, yo sigo en lo mío y ya está. Muy bien, vea pues, yo estoy en lo mío y sí. Ya está. Juan Fernando, usted ahorita decía que se nombra lo innombrable. Y entonces ahorita doña Blanca también nos dice, a William le tocó la época más difícil, una época bien violenta, llevarlo allá pues a estudiar en la red de escuelas. ¿Qué procesos, aparte del de William, ha visto usted donde de verdad lo toquen y uno y diga, esta escuela de verdad está sirviendo para el proceso, para cambiar los valores, para cambiar que de pronto un muchacho en vez de empuñar un arma, empuñe un instrumento? Entonces, ¿qué ha visto usted en este proceso de transformación con la red de escuela? Claro que sí, pocos programas de tipo cultural, ¿sí?, de tipo artístico y también social, cuentan esta feliz historia de la red de llevar 22 años. ¿Sí? Es una apuesta que ha sido apoyada y fortalecida por las administraciones municipales, es una apuesta fundamental de la Alcaldía de Medellín. Y parte de ese éxito es el diálogo constante con las realidades de la ciudad. ¿Sí? Y este programa, que es un apoyo fundamental a las distintas formas de adversidad en las que vivimos, ¿sí? Digamos, en algunos momentos ha sido temas relacionados con la violencia, pero también con lo que se refiere a las preguntas y a las dificultades normales del ser humano, ¿sí? No, las historias bonitas se viven todos los días en nuestras escuelas, ¿sí? Y como les digo, cuando uno conoce la experiencia artística, estética, musical, definitivamente la visión del mundo cambia. Hombre, yo hablaba esta semana con otros dos chicos, ya salieron de las escuelas de música,
específicamente del Limonar en San Antonio de Prado, y están en la Universidad de Antioquia en la Facultad de Artes. Él estudia violín y ella canto lírica, son hermanos, se llaman Daniel y Paula Martínez Botero, y ellos decían, hombre, esto es como un deportista. O sea, es una exigencia tremenda todos los días y trabajar, y desde muy jóvenes, de veras es así, es decir, ese nivel de responsabilidad tan alto tiene la red de escuelas de música. Además porque tiene un montón de dimensiones, como son, o sea, no es solo lo musical y estético, también lo pedagógico, lo social, lo administrativo, la comunicación como tal, o eso es asunto de los profesores y no de los alumnos. Claro que sí, es propiciar un espacio de encuentro, de disfrute, ¿sí? Y un espacio equilibrado en términos formativos, ¿sí? Porque la excelencia artística no compite ni riñe con la calidad humana, ¿sí? Y también la música, como todas las manifestaciones artísticas, creativas del ser humano, tiene amplios componentes de contexto, ¿sí? Todo está relacionado con la historia del ser humano, con las dimensiones políticas, filosóficas, poéticas, con todo lo del ser humano. Entonces, tenemos unos espacios de formación integral muy interesantes, y es allí donde se dan. El chico que va encontrando, la chica que va encontrando la música y el ejercicio artístico como camino de vida, se puede proyectar a través de allí, ¿sí? Pero lo fundamental es que hay un espacio de encuentro, de amor, de disfrute, y un entorno protector. Vamos a ir a un corte de mensajes, pero yo sí quiero oír otro poquito de lo que Catherine sabe tocar. Queremos, porque Catherine, nos tiene aquí como empezados. ¿Qué más tenés? A ver, cojamos ese violín y pongámoslo a... Envidia da eso, hombre. Estás viendo La música transforma sociedades, la música es vida. Estamos parihueleando con vos y estamos hablando de la Red de Escuelas Musicales de Medellín. Estamos hablando con el director de la red, Juan Fernando Giraldo. Y también está aquí una de las estudiantes de la red, Catherine Flores, que nos estaba tocando la menor de Vivaldi antes de ir al corte de mensajes institucionales. Y ahora tenemos una llamada desde Bello. Amparo Ramírez, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, usted, pero doña Amparo, le cuento una cosa. Tiene el volumen del televisor muy alto y no nos podemos escuchar bien. Entonces, por favor, usted le baja todo el volumen al televisor y nos escuchamos por el teléfono para que nos podamos comunicar muy bien. Ya se lo mermé, se escucha pasito. Tranquila. A mí siempre me gusta verlo, me gusta el programa, hay mucha información, hay mucha cosa, pero en este momento me llama mucho la atención lo de la música. Sí. Yo soy una mujer de mucha edad ya, pero mi sueño ya es aprender a tocar piano. O sea, yo cantaba de pronto en los colegios, en la escuela, pero se me quedó ese sinsabor de no haber aprendido a tocar el piano. No para ser una gran pianista, no para ser famosa, no. Me encanta. A mí el piano es el instrumento que más me ha llamado la atención desde muy niña. Desde muy niña, y pues no sé si a esta edad uno podrá de pronto entrar a una escuela, pues, aprender algo, al menos a tocarlo, verlo, en fin, porque sí, me apasiona esta cuestión de aprender a tocar piano. Bien, pues, doña Amparo Ramírez, muchas gracias. Mire, doña Amparo, usted y yo no tuvimos la suerte de haber tenido esta alternativa de las escuelas de música y de la red que se formó con ellas. Yo, por ejemplo, hubiera querido estudiar saxofón. Y aquí viene el director de la red
a humillarme porque él es saxofonista. No, mentiras, por Dios. Antes Luis, de la invitación, es que muchos... hombre, no, la pregunta es, hombre, sí, las personas como ella podrían todavía aprender. Ella dice, no, yo no quiero ver famosa, yo tampoco, pero sí aprender, sí, ¿cierto? Y si va a haber red algún día, entonces, para los adultos mayores como nosotros, porque nos quedamos sin esta red que es para niños, niñas y jóvenes. Les comentaba ahorita que parte del éxito del programa es precisamente estar dialogando con las distintas realidades y los distintos momentos históricos de la ciudad, ¿sí? Y una de las grandes conclusiones a las que hemos llegado es que la red no es un producto terminado, no es un proyecto, digamos, no, es un programa en constante movimiento, dinámico, y parte de la reflexión y de las preguntas que tenemos están frente a la primera infancia, que nuestro programa ofrece formación a partir de los 7 años, pero también a partir de los adultos mayores, de estas dinámicas intergeneracionales que son tan enriquecedoras. Entonces, son preguntas que, pues, frente a las que estamos trabajando, porque definitivamente también tienen ese derecho fundamental de acceder al disfrute del aprendizaje musical. Bien, preguntémosle a Katherine entonces, lo que usted le estaba preguntando ahorita a Juan Fernando, si era tan exigente la red, ¿qué tan exigente es para ti, Katherine? Tú sales del colegio y tienes que salir corriendo para la red, ¿a qué horas llega? Cuéntale, de pronto hay muchos niños que quieran saber cuál es la realidad, cómo se vive cotidianamente, ir a ensayar y entonces vuelves a la casa y tienes que estudiar otro rato, ¿cómo es esa dedicación? Y si de pronto uno descuida el estudio, descuida la red, o no descuida a ninguno, y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es un poco de todo. La red es muy exigente y eso ha logrado grandes cosas. Cuando uno está en la red, en orquesta o en práctica individual, uno se da cuenta de lo que tiene que estudiar y cómo lo tiene que hacer y cómo lo necesita. Entonces, si la persona quiere, si la persona desea, si ama el instrumento, la música, se empeña mucho en ello, y si toca después de estudiar ir a las prácticas y después ir a tu casa a la práctica individual para tratar de mejorar. Bien, en Robledo, vamos a Robledo, allá está Elkin Flores. En Robledo, será familiar de Katherine. Sí. Elkin, buenas tardes. Ah, bueno. Debe ser porque ella se rió, vea. Muy bien. Hombre, expliquemos un poquito estas dimensiones que tiene la red de escuelas, pedagógica, social, administrativa, estético, musical, que es como la que más entiende uno, ¿cierto? Y la comunicativa. Nuestro programa es un programa muy grande, ¿sí? Es decir, hablar de 4.600 estudiantes, hablar de un equipo de profesionales de 220 personas aproximadamente. Es un programa que es operado administrativamente por la Universidad de Antioquia, además de ser nuestro operador administrativo, es un aliado fundamental. Es un programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Es un programa que tiene que desarrollar e ir refinando unas dinámicas organizacionales claras, ¿sí? Y una estructuración clara. Cuando hablamos de las dimensiones, estas dimensiones administrativa, pedagógica, social, comunicacional, son dimensiones que están en diálogo constante, ¿sí? Para ir haciendo un equilibrio en esta propuesta integral de formación. En esta propuesta integral de formación, para que a través del disfrute del aprendizaje del arte musical, también nuestros chicos tengan y vayan desarrollando conciencia crítica de lo que es su entorno, de lo rica que es esta ciudad en términos culturales, de lo diversa que es y de cómo su lugar en el mundo, además del tema artístico, también se da por una historia de vida, por un contexto de ciudad. Natalia. Ah, yo voy a recibir la llamada, usted no lo iba a recibir. Don Elkin volvió, qué rico que se pudo comunicar con nosotros. Elkin Flores desde Robledo. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes. Adelante, don Elkin.
Cuéntenos pues el chisme, usted es el tío, el primo de aquí de Catherine. Yo soy el papá de Catherine. Ah, el papá, qué Yo maravilla. Sí decía, de Robledo y Flores, algo así muy cercano debe ser. Sí, qué brujo es usted, programa, Luis. Quería llamar a felicitaros por el programa tan excelente y a felicitar a mi niña, estás muy linda, mi amor. Usted debe ser un padre muy, muy orgulloso, don Elkin, y cuando vemos un estudiante que va tan bien en música, en deporte, siempre hay unos padres ahí trabajando y luchando para que los chicos salgan adelante. Cuéntanos un poquito usted cómo le ayudaba a Catherine, pues la lleva a la escuela, le insiste para que estudie. ¿Cómo ha sido su papel como, como padre para que Catherine sea hoy la chica juiciosa que va y estudia al colegio y después va a la red de escuelas a estudiar música, a estudiar violín? Pues la verdad es que la que está muy pendiente de ella es la mamá. Yo sí la apoyo, pues cuando puedo la acompaño en todas sus actividades, pero más que todo es la mamá la que está siempre acompañándola y llevándola a todos lugares. ¿Pero qué le dice? Algo le tendrá que decir, porque si está llamando a decir que está muy orgulloso, mensajes bonitos le tiene que decir. No es solamente uno ir a llevar o acompañar, ese acompañamiento es también lo que uno le dice a los hijos. Cuéntenos pues. Don Elkin. Sí. No, pues la verdad es que me siento muy orgulloso de los logros que ha alcanzado y del esfuerzo que ella hace día a día, porque es muy comprometida, de verdad. Es una niña que se ha pegado, le ha tenido mucho amor a la música. Y aparte de sus compromisos en el estudio, ella se dedica mucho a tocar su violín y veo que cada día se esfuerza más y más. Entonces, pues, la felicito y quisiera oiga, que... Oiga, don Elkin, yo esta semana hablaba con dos muchachos que son hermanos y ellos me decían, no, pues mis papás, los papás nos decían, mi mamá y mi papá, que pues que a ellos sí les preocupaba si la música, si uno sí puede vivir de la música. Pero y finalmente nos apoyaron y aquí estamos. Usted también se pone a pensar en eso, don Elkin, cuando ve a Catherine tocando violín, si eso sí le dará para vivir o a usted no le importa eso, pues lo tiene sin cuidado. La verdad, no sé si eso le dará para vivir o no, pero ella se siente muy feliz, se siente llena, plena, entonces eso lo satisface a uno como padre, uno ver los hijos felices, sí, que le llenen las cosas y que busquen ser los mejores en lo que hacen, entonces uno se siente orgulloso y pues qué maravilla, don Elkin, qué maravilla y felicitaciones, hombre, por Catherine y por ustedes con esa mentalidad de apoyo. Sí, porque es que gracias. Históricamente hemos sido un pueblo donde a uno le preguntan eso. Diga usted en la casa que va a ser artista. Y si va y dice que va a ser payaso, es la cara que le hacen. Sí, señor. No nos llamemos a engaño, que así ha sido. Sí. Pero es que esto es una profesión, es una vocación. Es una vocación. Muchísimas gracias, don Elkin. Dos cosas bien bonitas. Un padre bien orgulloso, no solamente porque a ella le encanta la música y va a ser feliz, sino por la disciplina, que es lo que tenemos que aprender de estas personas extraordinarias, de estos chicos tan extraordinarios, de la disciplina. No es solamente querer tocar un instrumento, sino tener la disciplina para ir, para trasnocharse de pronto haciendo una tarea. Juan Fernando, rápidamente contemos, en la red de escuelas entonces llega un niño y ¿cómo es el proceso? Primero, digamos, estudian música, después el instrumento o ¿cómo es el proceso año tras año en una escuela? Nuestro proceso curricular es a partir de los 7 años en este momento, y digo en este momento porque, pues, por lo que decía ahorita, porque es una reflexión constante. Digamos que se pasa por un proceso de iniciación musical. La iniciación musical es fundamental porque un instrumento musical como el violín, otros como los instrumentos de viento, como una trompeta, digamos que para un niño o una niña muy pequeño supone dificultades muy específicas, ¿sí?, respecto a su cuerpo, al desarrollo de su cuerpo. Y lo que pretende la iniciación musical es no fracturar esas etapas del desarrollo correcto,
Entonces, es un componente fundamental de la iniciación musical. Ya después se inicia un proceso de iniciación instrumental, ¿sí? También de semillero de las agrupaciones, que puede ser banda de vientos, percusión, orquesta de cuerdas frotadas, como estos instrumentos tan bonitos, y también ensambles de músicas colombianas. Eso es un punto muy importante, la reflexión en torno a lo que somos, a lo que es nuestra ciudad en términos culturales, a la riqueza que tenemos. Bien, vamos a unos mensajes. Sí, señor, nos vamos para un corte de mensajes en Parihueleando con Vos. Estamos hablando de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Ya volvemos. Estás viendo Esto es Parihueleando con Vos, y esta tarde hablando sobre la Red de Escuelas de Música de Medellín. Vamos a Altamira. Allá está Luz Miriam Flores. Eso por el mismo ladito, y de apellido Flores, yo creo que también está cercana. Tiene mucha barra. Luz Miriam Flores en la Altamira, buenas tardes, bienvenida. Ay, muy buenas tardes, ¿cómo está, don Alirio? Me encanta verlo, yo lo conocí a usted cuando éramos jovencitos los dos. Ah, sí, qué bien, me alegra, qué maravilla. Me encanta verlo, don Alirio, ¿cómo me le va? Bien, ¿y a usted? Vea, don Alirio, lo que pasa es que yo quería aportar un poquito para la entrevista que están haciendo allá la niña Katherine, de la Red de Música, que me parece un programa súper importante. Me parece un programa súper importante. De hecho, la niña es primita mía, pero ya no me conoce. Ah, es prima, ya no la conoce. No, ya no me conoce. Yo que pero sí, de todas maneras, yo quería decirles que tengo un sobrino que se inició en esa red de música. Se inició en viola y luego hizo la carrera en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de EAFIT. Y en este momento lleva ya 3 años tocando en las orquestas más importantes en Suiza. Vaya. Ah, es que no. Qué orgullo. Esos son testimonios que hablan por sí solos de lo que es la Red de Escuelas de Música de Medellín, Juan Fernando. Dele las gracias primero a doña sí, Luz. Sí, claro, doña Luz Miriam Flores en Altamira, muchas gracias. De todas maneras, pues es una carrera que es sufrida y que ellos se tienen que sacrificar muchísimo. Sí, sí, adelante. Sí, que ellos se tienen que sacrificar muchísimo, pero que con la constancia, la perseverancia, llegan bien lejos. Ese sobrino mío es un orgullo que en este momento en las mejores orquestas de Suiza está tocando allá. ¿Cómo se llama, Luis? ¡Qué maravilla! ¿Él se llama cómo? Se llama Anderson Gutiérrez Flores, por si de pronto lo conocen en Anderson. La red, porque ellos inclusive le ayudaron muchísimo allá para el viaje a Suiza. Claro que sí, conocemos el caso de Anderson. Sí, hay un detalle, y es que la incertidumbre no es patrimonio exclusivo de los músicos y los artistas, y más en los ámbitos laborales. Eso es algo que, pues digamos, el ser humano está en contacto constante con la incertidumbre. Eso por un lado. Así como apoyamos procesos de construcción de ciudadanía, también digamos que la red se convierte en un eslabón importante en el desarrollo de la escena cultural y musical de Medellín. Y después de estos 22 años, dentro del mismo programa, pero también dentro de los escenarios profesionales y formativos de la ciudad, digamos que tenemos un alto porcentaje de participación de nuestros egresados. Eso es una realidad. Juan Fernando, usted ahorita decía que la red no es estática, que siempre se está transformando, que ustedes están viendo procesos para seguir también cambiando la ciudad y para hacer nuevos procesos en la ciudad. Entonces, uniendo esto, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes tienen a corto plazo? ¿Qué es lo que vamos a ver en la red? Y ojalá entonces tengamos esa red para adultos mayores. Pues, a ver, más allá de hablar de novedad, hablamos es de tomarle el pulso a la ciudad, ¿sí? A sus movimientos culturales, a sus tradiciones. Entonces, podemos hablar de las posibilidades de profundizar
en un aspecto que el programa ya ha trabajado, pero de ir un poquito más allá, como es el tango, ¿sí? El elemento cultural tan arraigado, tan nuestro. También de incluir, de profundizar en las dimensiones reflexiva y creativa de nuestros estudiantes. Entonces, hablar para este año, por ejemplo, de un laboratorio de creación musical, con énfasis intercultural, de un laboratorio de creación musical en medios alternativos de producción sonora, en donde nuestros estudiantes, además de interpretar sus instrumentos, también participen de, pues, de algo tan bello como es el fenómeno creativo. Sí, también de las músicas colombianas y de lo intercultural en nuestra ciudad, también de los movimientos urbanos, porque la música es un fenómeno que es del ser humano, ¿sí? Y no por ser música clásica o por ser urbana o por ser colombiana o por ser popular va a dejar de ser música. Es algo inherente al ser humano. Juan Fernando Giraldo es el director general de la Red de Escuelas de Música, es saxofonista, tiene un grupo de jazz, ¿cierto? ¿O no? Pues más que jazz como jazz, trata es como de los diálogos de la música colombiana y el jazz. Músicas híbridas, pero como todo que, en América, somos híbridos. Es un músico activo. Sí, señor. ¿Y usted a qué horas administra? ¿Qué le toca hacer en la red que no sea música? No, es coordinar, es pensar. De todas maneras, la música... A ver... Ahorita cuando usted mencionaba que el caso de los dos hermanitos, que no, somos como atletas. Resulta que cuando somos músicos, somos atletas, pero también somos poetas, pero también somos filósofos, pero también somos ingenieros, ¿sí? Porque hay una... Pues, hay, y por eso la música también es integral. Porque hay componentes matemáticos, hay componentes de relación del cuerpo con el instrumento. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de música, hablamos de todos estos componentes. Entonces, a la hora de administrar y de pensar en un programa de estas dimensiones, hay muchas relaciones con la música que nos sirven para acercarnos a la administración y a otras dimensiones. Catherine, muchas personas te están viendo y están diciendo, ¿será que sí es bueno entrar a la red de escuelas? ¿Por qué no los animás, les contás? O de pronto muchos niños que ya saben algo de música y dicen, qué rico ir, pero, ¿por qué no les decimos pero nada? Qué rico que participen y aprovechen estos espacios. Es la red es algo excelente, es algo inspirador. Yo les recomiendo ir ya porque, no mentira, yo les recomiendo ir por los profesores. Los profesores son increíbles, son estrictos, pero vale la pena sufrir esos regaños. Ellos se van a ayudar en todo, te inspiran, además porque la red es una familia y todos nos ayudamos. Hombre, bien mirado lo que hemos llamado música clásica o música sinfónica, que así con esto comenzó y aunque se ha, pues ha ensayado y está investigando la red de escuelas de música, otros géneros y sobre todo géneros de por acá, pues se ha trabajado más con la música que llamada clásica o sinfónica es música europea. Eso vino de allá aquí, ¿cierto? Y ha sido como propiedad de cierta élite, pero la red de escuelas de música deja ver que el talento está en todas partes, sea el estrato social que sea, socioeconómico. La música es una expresión y es una manifestación del ser humano, no del ser humano estrato 1 o 6, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y fuera de eso... La música ha participado y ha acompañado la historia del ser humano en todas sus facetas y en todas sus dimensiones. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que la red ha fortalecido una tradición clásica sinfónica? También ha fortalecido y acompañado otros procesos en músicas colombianas, en tango. También iniciamos el año pasado y seguimos fortaleciendo un espacio muy bonito que es el laboratorio de clarinete colombiano, ¿sí? Que es como en nuestras regiones Caribe, Pacífico Norte y Andina hemos desarrollado un sonido, un estilo particular de abordar este instrumento que si bien llegó de Europa también es nuestro, ¿sí? Muy bien, Juan Fernando, ya se nos está acabando el tiempo, mucha gente está antojada de llevar a sus hijos, a sus sobrinos a la red de escuelas, ¿qué deben hacer? ¿Dónde pueden encontrar más información? Estos programas
tienen sentido en la medida en que las comunidades se apropien de ellos, dialoguen con ellos. Las escuelas de música son espacios de todos. Este programa es de todos, ¿sí? Acérquense a las escuelas de música. Tenemos fases de inscripción, ¿sí?, que se dan sobre todo en noviembre, y para esta época estamos confirmando esos cupos. Lo que hacemos es que se acercan a las escuelas de música. Cerca a su barrio hay una escuela de música de la red, ¿sí? Y hay una página. Y hay una página que es www.redmusicamedellin.org. Ahí estamos compartiendo todo el tiempo nuestra programación de ciudad, nuestras proyecciones. Y bueno, las escuelas de música son de todos y por allá los esperamos. Y la música es de todos. Pensemos, hombre, ¿qué sería realmente el mundo sin música? No, que es como el aire. Usted no puede decir de la Sinfonía Quinta de Beethoven, yo la empaco y me la llevo para mí. No, eso no se puede. La música es de todos, como el aire, ¿cierto? Entonces, hombre, la Red de Escuelas de Música de Medellín merece todo el apoyo de todos, de toda la sociedad, no solamente del gobierno ni de los empresarios, sino de toda la gente, y a ella podemos aspirar todos, yo creo, en el futuro. Podemos aprender a ser saxofonistas, aunque tengamos más de 50, más de 60, ¿sí o qué? Juan Fernando, gracias, hombre. Ya se nos acabó el tiempo, Natalia. Se nos acabó el tiempo. Juan Fernando, Katherine, mi Dios les pague, gracias por venir. Muchas gracias y muchas gracias por escuchar la voz de Katherine. Definitivamente todo lo que nosotros trabajemos, imaginemos y construyamos no tiene sentido. Es la voz de ellos la que realmente habla de la verdad de este programa tan bello. ¿Cómo lo hace Katherine? Adelante.